Cáncer, hola a todos, bienvenidos a mi canal, mis queridísimos Cáncer. Iniciamos con tu mensaje de Los Ángeles. Recuerda que debes de buscar este número en internet para que puedas recibir el mensaje que tienen para ti. Yo no sé cuál es el mensaje de tu lectura, así que te recomiendo que lo busques. Vamos a ver, espíritus, guías, ancestros, ángeles, el mensaje para las personas del signo de Cáncer. Gracias, gracias, gracias. 231 es el número para ti, Cáncer, para esta lectura. 231, recuerda que debes de buscarlo. Vamos entonces a iniciar con tu lectura, mi corazón. Bastante rápido. Tu persona y tú están como estancados en cierta situación, quizás cierto pensar, cierta reacción con relación a la conexión que tienen. Es como que sí están divinamente guiados a estar juntos, sí están tratando de mejorar la conexión, pero yo siento que hay demasiadas emociones a flor de piel o está siendo demasiado emocional con relación a cómo las cosas se están moviendo. Tú quizás piensas que tu persona te está vendiendo sueños, está jugando contigo, y es porque en el pasado probablemente pasaste por una infidelidad o que jugaron contigo, y ese sentimiento tú lo estás proyectando con esta relación. Mi corazón, esta es una relación bastante positiva. Es una relación que simplemente te va a ayudar a ti a aprender mucho de ti mismo, y también para que tú y tu persona puedan disfrutar, puedan conseguir como un punto de conexión entre los dos, y tú le ayudes a sanar, como esa persona te va a ayudar a ti a sanar también. Yo siento que va a sacar lo mejor de las cualidades tuyas y de él o de ella también, pero vamos a ver qué más me dicen las cartas con relación a esta conexión. Recuérdate que de un lado vas a estar tú, del otro lado va a estar tu persona, tú tómalo como resuene. Esta es una lectura colectiva, Siéntete libre a intercambiar las energías. Cáncer en el amor. Ok. Yo siento que esta persona se siente contigo como que puede ser libre. Como que soltó algunas cosas de su pasado que le cargaba. O eres tú que estás soltándote, liberándote de ciertas cosas. Y es como que todavía el ciclo kármico del pasado está tocando tu puerta. O te mantiene todavía como en ese pensamiento de que si me suelto completamente, si mi persona se suelta completamente, las cosas puede ser que no salgan como yo quiero, o simplemente no me voy a sentir tan cómodo, tan cómoda como yo quisiera. Es como que estamos apegados solamente por la pasión que tiene por mí, o te estás cuestionando de que realmente esta persona lo que te esté utilizando sexualmente. O viceversa, o tú sientes que esta relación puede ser más ilusión, fantasía, pasión que un amor de verdad. Yo siento que aquí hay alguien que está pensando que esto es algo pasajero, o que la otra persona lo está tomando de esa manera. Vamos a ver por qué. ¿Por qué esta persona se siente así? ¿Qué es lo que sucede? Es como que has vivido demasiadas tragedias emocionales. Y tú sabes que esta persona y tú tienen una conexión muy intensa, muy pasional, se desean, se quieren comer, o sea, literal, comerse a besos, comerse físicamente. Y creo que por eso es que está ese sentimiento de que solamente me quiere para eso, solamente me necesita para eso, esta relación solamente es ilusión. Esta relación es solamente pasajera, y ese sentimiento es que hace que esta persona se esté cuestionando si realmente esta relación es de verdad. ¿Cuáles son los verdaderos sentimientos de esta persona? Yo siento que aquí va a haber alguien que se va a poner a hablar, van a haber una conversación importante, ya sea tú o tu persona, va a decir, mira, yo quiero hablar contigo claramente cuál es la conexión que nosotros tenemos, si esto es algo pasajero, si es un juego o algo así. Porque con esta carta del 5 de espejos o del 5 de, ¿cómo se dice?, de espadas, yo siento que esta persona está pensando como que hay algo que no entiendo, o hay algo que va a salir a la luz, y tengo miedo de lo que vaya a suceder. Honestamente, esta es una relación de verdad. Este hombre, esta mujer, está enamorada de ti de verdad. Y yo siento que tú vas a poner a esta persona en una situación un poquito incómoda, preguntándole o investigándole, o simplemente pensando cosas que no son, que quizás van a hacer que en vez de que la relación evolucione,
pues simplemente se estanque. Ok, que tú quieres ver la realidad de las cosas, que tú no quieres que jueguen contigo o que te tomen el pelo, pero yo siento que esta persona realmente tú la estás poniendo en la silla caliente sin necesidad. Y esta persona y tú se aman de verdad y se quieren de verdad. Y esta persona de verdad ve contigo una oportunidad y a futuro probablemente te dé una relación. Lo que pasa es que tú sientes como que hay algo que te esconde. Y creo que es ese sentimiento del pasado que te está afectando muchísimo al tomar las decisiones con relación a esta persona. Esos sentimientos son de verdad, ¿eh? Estos sentimientos son de verdad. Yo siento que tú vas a estar muy curioso, muy curiosa, indagando, investigando para tratar de descubrir si realmente esta persona te va a poner en un ciclo vicioso como en el pasado o si esta persona es de verdad. Esta carta me habla de ese amor, de ese deseo, de esa planificación, de esas ganas. Muy en el fondo tú tienes como sentimientos encontrados. Por un lado, tú quieres como indagar, saberlo todo de esa persona para estar 100% seguro de que esta relación es de verdad. Mi corazón, esto es una relación que fue divinamente guiada para que tú puedas sobrepasar una situación y esa persona también. No te pongas a estar pensándolo como que todo es negativo o que tú vas a volver a llover sobre mojado sobre la misma cosa. Esta carta me habla de una apertura emocional. Esta carta me habla de que va a haber una persona que poco a poco se va a ir dejando llevar por ese sentimiento, por esa esta es una relación donde tú estás pensando a ser vulnerable, a ser más abierto, más abierta. Y esta persona va a querer que tú y él o ella tengan algo más estable porque siente esa conexión. Es como que por un lado me da miedo de que jueguen conmigo, pero por el otro lado yo siento que esta persona es la persona para mí. Pero si tomo la decisión sin investigar, sin darme cuenta, sin indagar bien, puede ser que me equivoque y no quiero equivocarme. Yo siento que esto es una relación real, no es solamente ilusión. Yo siento que tú tienes que empezar a ver las cualidades positivas de esa persona, Cáncer, en vez de enfocarte solamente en lo negativo. Porque te vas a sentir adicto a buscar todos los puntos negativos de la conexión en vez de aprovechar la oportunidad que tú tienes con esta persona que realmente te quiere y te desea. Esta puede ser la energía de tu persona, puede ser la energía tuya. Signos que veo de este lado. Yo veo aquí Virgo, veo aquí Leo, veo aquí Cáncer, veo aquí, ¿cómo se llama? Géminis. Libra, Acuario, veo esa energía como quiero pensar, estoy analizando demasiado, estoy pensando sobre todo, tengo miedo de lo que pueda suceder, hacia dónde esto me va a llevar y tal, pero yo siento que es hora como que tú sueltes un poquito de eso, porque es que yo siento que si tú sigues presionando o creyendo que te van a hacer infiel o que te van a herir, simplemente esto es lo que va a suceder porque lo están o te está programando para eso o lo estás provocando, estás manifestándolo. Vamos a ver cómo se siente la segunda persona. ¿Cómo se siente esta persona con relación a esa actitud o esos sentimientos de él o de ella en este momento? Esta persona no puede dejar de sacarte de su cabeza. Y siente que tomar la decisión de estar contigo, a pesar de que tiene más opciones por ahí, es lo mejor. Ambos tienen ese temor, ¿eh? Como tengo una oportunidad con Cáncer, yo también tengo mis heridas. Están como reflejando esos sentimientos el uno por el otro. Puede ser que se hayan conocido en el trabajo o simplemente ahora tienen que ponerse las pilas y tratar como de dejar todos esos traumas de las relaciones fallidas que tienen en común para hacer que esta relación realmente funcione. Para mí los dos se quieren mucho. Los dos de verdad tienen sentimientos el uno por el otro sinceros, pero el pensamiento sobre analizar las cosas en este momento está haciendo que la relación sea un poco tensa. Y eso simplemente lo que está haciendo es que ustedes no disfruten la relación a plenitud. Ustedes dos se desean, ustedes dos se quieren muchísimo. Yo siento que esta relación va a ir evolucionando y para el otoño, ya sea octubre, septiembre, octubre, por ahí noviembre, la relación va a dar un cambio donde van a haber oportunidades nuevas y felicidad en el camino. Esto me habla de que los dos tienen que dejar ese estrés. Esos sentimientos limitantes de las relaciones del pasado, que eso simplemente lo que está trayendo es pensamiento innecesario, pérdida de tiempo analizando algo cuando ustedes dos se llevan muy bien. Si tú entiendes que eres tú que estás tratando de sabotear la relación porque te sientes como que te va a pasar más de lo mismo, siéntate a pensar muy bien, Cáncer, si tú quieres arruinar esta conexión o no, porque ese sentimiento o ese pensamiento va a arruinar la conexión y viceversa.
¿Por qué esta persona se siente tan sobreprotectora con estos sentimientos y esta relación? Esta persona no quiere luchar contra otra. Es como que yo te quiero para mí, yo no quiero que nadie más esté a tu lado, yo no quiero que nadie más te quite el sueño, yo no quiero que nadie más te vea porque yo te deseo y te quiero para mí. Eso es lo que estoy mirando aquí. Yo siento que eso es algo que tienen que trabajar ambos. Esta persona sabe que eso es algo como su talón de Aquiles. Es algo que tiene que trabajar, es algo que tiene que ponerse las pilas para tratar de hacerlo. Pero esta persona está pensando las cosas muy bien. Aquí me sale mucho la energía de Libra. Si yo te doy mi corazón, tú tienes que darme tu corazón. Si tú me das amor, yo tengo que darte amor. O sea, dar y recibir en equivalencia. Esta carta me habla a mí del signo de Capricornio. Esta carta me habla a mí del signo de, ¿cómo se llama? De Escorpio. Yo siento que esta persona tiene mucho deseo, mucha pasión, muchas ganas, pero está produciendo un plan para poder lograr que la relación funcione o demostrarle a esta persona que realmente sí vale la pena luchar por esto, sí vale la pena que le dé, que le des la oportunidad, o que sí vale la pena de que abras tu corazón a él o a ella de una manera honesta y dejar como de un lado todas esas situaciones negativas, todos estos corazones rotos. El 10 de espadas me habla y me sale invertido y me dicen que lo deje a sí mismo. Esta carta lo que me habla es de que ese sentimiento de resistirse o de perderse o de que las cosas no salen bien, es hora de que lo suelten. Y esta persona sabe que tiene que trabajar en eso, tanto por sí mismo como por ti. Tanto para ayudar la relación a que evolucione o para que los dos como resurjan en una relación más estable. Esta persona ya no está pensando demasiado. Ya no está dándole tantas vueltas a las cosas, se está dejando llevar y que te quiere arrastrar hacia eso. Es como que esta persona siempre jugó a ser la víctima, siempre se sintió que todo el mundo le estaba haciendo daño, esta otra persona también. Es como que los dos tienen esa herida. Esta carta me representa a mí, al signo de Géminis, y esta me representa a Piscis. Yo siento que tú y tu persona están reflejando esos sentimientos, todos esos miedos, y durante estos días van a estar como en eso, tratando como de enterrar el sentimiento de que todo el mundo te hace lo mismo, de que siempre se va a repetir el mismo ciclo, de que no voy para ningún lado, que esta relación es una pérdida de tiempo y tal. Y realmente no es así. Yo veo que los dos están tratando de comprender ese lugar oscuro que tienen en su corazón o esas heridas emocionales y trabajando sobre eso para ver si entre los dos pueden lograr sobrepasarlo. Esto me habla de que un amor que va a ayudarlo a los dos a poderse liberar, a poderse sentir, ya no van a estar buscando o van a empezar a hacer esos cambios de no buscar esas banderas rojas, esas señales negativas de que la relación se va a dañar, que la relación se va a embromar o que se va a ir por el caño, porque simplemente entendieron que muchas veces nosotros traemos las maletas de las relaciones del pasado para hacer que las relaciones del presente sean un caos o sabotear las relaciones del presente. Hay alguien que siempre sentí aquí en esta conexión, o ambos sienten así, de que la otra persona en algún momento le va a herir, o simplemente le va a engañar, o simplemente va a pasar la página. Pero esto es un amor de verdad, es una conexión de verdad, donde los dos, en vez de destruir, van a construir. Vamos a ver hacia dónde va la conexión de Cáncer y su persona especial. Yo siento que ustedes dos son un sueño hecho realidad para cada cual. Yo siento que hay una persona aquí que tiene una herida como de que quiero disfrutar el momento, quiero hacerlo todo, me quiero sentir libre, quiero pasarla bien. Y la otra persona asumía o asume de que esta relación era pasajera por ese sentido. Pero yo siento que se enamoraron y fue algo como que pasó así sin esperar, así sin inesperadamente. Fue una vaina que pasó de un día para otro. Y yo siento que los dos están sumamente capturados y están reconociendo el camino que tienen juntos y las cosas que pueden vivir juntos como pareja. No es que fulano solamente está jugando conmigo, que fulano solamente está utilizándome por algo pasajero. No, aquí hay un amor real, aquí hay una conexión real, aquí hay un futuro, aquí yo veo una oportunidad de que esa relación funcione. ¿Cuáles son los sentimientos entre ellos? ¿Qué sienten ellos dos juntos como equipo, como pareja? ¿Cómo se sienten ambos el uno con el otro? Yo siento que ustedes, la diferencia más grande es esa guerra de los sexos. Yo soy más emocional, tú eres menos expresivo. O menos expresiva, yo soy más intenso, tú eres más tranquilo, eso es como lo normal. Pero yo siento que los dos van a entender de que no es una guerra de sexo, sino que cada quien tiene que tratar de mejorar esa actitud para que la relación funcione, porque los dos se aman. Aquí yo veo un compromiso a futuro, aquí yo veo una relación que realmente va a traer, que va a ser, que va a tener cierta longevidad,
donde hay lealtad, donde hay ese deseo de comprometerse, ese deseo de dejar el cerrar su corazón, ese deseo de dejar el pasado en el pasado y de darse la oportunidad de amarse, los dos, de quererse los dos de una manera positiva y que puedan construir algo que realmente dé felicidad para ambos, no solamente para un solo de los dos, sino para los dos. Yo siento que esta relación está avanzando de una manera positiva. Me sale tu energía aquí. Me sale de que esta es una unión que realmente tiene la oportunidad. Simplemente hay que escuchar detenidamente las cosas. Y esto me representa Virgo, me representa Cáncer. Es como de decir lo que yo quiero, lo que yo espero, lo que yo siento. Hay alguien que le va a ayudar a ustedes dos a entender, a orientarse un poco más en lo que es la relación para poder dejar de pensar que todo el mundo te va a herir. Y de dejar de ser posesivo de alguna manera y dejarse llevar por esos sentimientos tan bonitos que los dos están sintiendo. Aquí yo veo el signo de Escorpio. Aquí yo veo que los dos están recuperando esa inocencia, esa ilusión, esa pasión. Y por eso se están cuestionando si realmente esto vale la pena o si no. El 4 de esta energía de aquí me habla de Capricornio. Yo siento que tú y esta persona simplemente están pasando por esta etapa. Reconociendo, puede ser que estén separados y están reconociendo ciertas verdades para volverse a reunir, para poder comprender el porqué y dejar enterrado o muy bien en el pasado el sentimiento de que todo el mundo me va a hacer lo mismo, de que tú me vas a herir. Esta es una relación que simplemente está empezando a dar los pasos hacia el futuro. Y esta carta me habla de que esto no se ha acabado, esto viene más potente, esto viene más bonito, esto viene más estable y que esos sentimientos de pérdida ya se van a acabar porque los dos entienden de que juntos pueden lograr lo que quieren y que juntos pueden ser que la relación funcione y funcione a futuro de una manera muchísimo más positiva. Vamos a ver cuáles son las iniciales asociadas a la lectura de Cáncer para esta semana. Uy, salieron mucho. La Q, la Z, la T, la P, la I, la U, la Y, la K, D, S, H, J, y la B, nombre, sobrenombre, apellido, día de la semana, no sé. Tómalo como resuene. Esta ha sido tu lectura, Cáncer, para esta semana. Déjame tu comentario, déjame tu like. Recuerda que tenemos otras lecturas para los signos. Ve a donde están los otros signos para que encuentres el de tu persona, para que así lo veas, o tu sol, un ascendente, y así vas a tener una proyección más amplia de esta lectura. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.